estamos inaugurando este camino, esta obra de arte en Tabiche, Oaxaca. Este camino de 11 kilómetros hecho por las mujeres, por los hombres de San Jerónimo Tabiche. 50 millones de pesos, 11 kilómetros. Hagan la cuenta. Menos de 5 millones por kilómetro. Y miren, bien hecho. Piedra, concreto. Se da el trabajo, queda el dinero aquí mismo. Se beneficia a la gente. Tiene un efecto, como siempre digo, multiplicador. Se hace la obra, se generan empleos, se reactiva la economía desde abajo. No es la compañía que recibe el contrato, no hace bien la obra porque antes daban moche y le ponían una capita de emulsión asfáltica. Con las lluvias volví a hacer el camino de terracería. Esto ya es distinto, porque lo está haciendo la gente. Y le entregamos el dinero a las autoridades municipales de usos y costumbres, y son honestos, y hasta les sobra dinero. Esto es gobernar con el pueblo. La democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y también con el apoyo del gobernador Alejandro Murat. Y fíjense algo muy peculiar, muy raro. Nos acompaña el secretario de Hacienda. Por lo general, los secretarios de Hacienda no salen de la oficina. Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, pues está ocupando la oficina y el escritorio que era de Limantur, de la época de Porfirio Díaz. Y los secretarios de Hacienda, pues no tenían vinculación con el pueblo, ni veían estas obras. Recibían a banqueros, a los grandes empresarios, eran los que estaban en las antesalas de la oficina del secretario de Hacienda. Ahora Rogelio, que tiene una formación distinta, pero además déjenme, aunque lo presuma él, Rogelio es doctor en economía, es el primer doctor en economía mexicano en tu universidad. De Cambridge. Imagínense, o sea, no todos son tecnócratas. Además, la licenciatura la terminó en la UNAM, cuando la Escuela de Economía también de la UNAM era otra cosa. Porque, aunque no les guste a los de mi alma mater, sí se fue derechizando la UNAM en el periodo neoliberal. Afortunadamente, las cosas ya están cambiando y se va a volver a poner la educación al servicio del pueblo. Ese es el propósito. Pues aquí está el camino. Así como este, estamos hablando de más de 200 que vamos a dejar terminados. Todas las cabeceras municipales de Oaxaca, no son pocos los municipios de Oaxaca, son 570 municipios. Desde luego, ya como 250, 300 ya tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales, pero más de 200 no tenían camino pavimentado a sus cabeceras municipales. El compromiso es que en este sexenio no quede una sola cabecera municipal sin camino pavimentado, hecho por la misma gente, de esta forma. ¿Verdad que el pueblo es mucha pieza? Vamos a caminar, venga.
el solecito. Bueno, ¿qué tal?